Bienvenidos a Herederos de Aztlán, un podcast donde cada semana platicaremos sobre historias de la tradición oral de los pueblos originarios de México. Nos basaremos en la literatura oral, lo que los abuelos cuentan y platican, porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Aviso, este podcast no pretende ser poseedor de la verdad ni una autoridad en la materia. Los conductores no son historiadores, arqueólogos, antropólogos o expertos de ningún tipo. Solo son dos personas apasionadas por la historia prehispánica de México, y que no se basarán en la historia oficial, sino en la tradición oral de los abuelos. Porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Herederos de Aztlán. Esperemos que sea su programa favorito. Estamos aquí, mi compadre Gerardo Alcántara, Licao de Discuautli. Y Marcos Ariza. Como lo podrán notar, ya sea tanto en el audio como en el video, no es la grabación que siempre tenemos. En este caso, por las actividades que tiene mi compadre y por la distancia a la que se encuentra de aquí del set de grabación, pues no ha podido ser posible que venga. Pero estamos usando esta plataforma que es Zoom para poder hacerlo, para no dejarlo sin episodio. Y también vamos a ver qué tal funciona, qué tanto lo aceptan ustedes y ver si en lo sucesivo podemos seguir grabando así cuando se presenten estos problemas de mi compadre, porque él tiene mucho trabajo. No saben la cantidad de trabajo. De hecho, acaba de hacer una siembra de nombre, ¿no, compadre? Y es correcto, fíjate que fue muy bonita. Subimos al Iztaccíhuatl y pues iba gente muy diversa. Fue un grupo de aproximadamente 50 personas. Y subimos desde niños pequeñitos de 5 años hasta gente de más de 60 años. Caminamos alrededor de 14 kilómetros por el volcán y pues la verdad es que se hizo un trabajo maravilloso. Sembraron nombre en esa tradición la Toltecayot 11 personas pues que acabaron su primera formación ya como digamos dentro del conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, pues fue una ceremonia muy emotiva, muy bonita, y pues también eso fue parte de lo que nos impidió a grabar en tiempos, pero bueno, estamos, como bien mencionas, en la mejor disposición de utilizar las herramientas que la actualidad y la modernidad nos dan, con la finalidad, pues, de quedar bien con nuestro público, ¿no? Claro, claro, como debe de ser. Bueno, compadre, pues el día de hoy vamos a empezar con nuestro tema, que es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Espero haberlo pronunciado bien. Correctamente, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Ok, según esto, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, según lo que yo sé, Seacatl es por el año en que nació, uno caña. Topiltzin quiere decir nuestro príncipe. Quetzalcóatl era el nombramiento que les daban a esos personajes o esos Huitlatoani. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, sí, realmente Seacatl hace una referencia a su fecha de nacimiento. Topiltzin, bueno, ya en una castellanización podríamos llamarlo como príncipe, como bien mencionas. En realidad, pues es el que gobierna o la autoridad, ¿no? Existe, por ejemplo, ahorita que, por ejemplo, que entró este gobierno que fue muy diferente a los demás. No voy a entrar en controversia si fue mejor o es mejor o peor. Sin embargo, cuando este presidente AMLO tomó el poder, le hicieron una ceremonia de acuerdo a los usos y costumbres prehispánicos o, bueno, los pueblos originarios, y ahí le entregaron un bastón de mando. Ese bastón de mando, nosotros lo llamábamos topili. Ese topili o bastón de mando, el que traía ese bastón de mando, él era la autoridad y era el que gobernaba y dirigía, pues, un pueblo, una comunidad o una nación. Entonces, ese es el topili. Cuando hablamos de topiltzin, es el que porta este bastón de mando. Entonces, es nuestro gobernante, es nuestro venerado gobernante, nuestro honoroso gobernante. En realidad lo que querría decir,
si lo queremos acomodar un poquito más para entenderlo en el contexto actual, podría mencionarse como príncipe o inclusive como rey, pues de una nación. Sin embargo, en realidad quiere decir el que tiene la autoridad, el que va a cargo de una comunidad. ¿Mm? Y finalmente Quetzalcóatl, pues Quetzalcóatl tenía, tiene dos contextos: Quetzalcóatl como la esencia, como la energía de la hermosa serpiente, que es una energía de sabiduría y conocimiento, pero esa energía, precisamente al ser de energía de sabiduría y conocimiento, a los hombres ilustres se les otorgaba ese título, a los que, digamos, que se distinguían por ser hombres sabios, se les daba el título de Quetzalcóatl. Ajá, entonces, cuando una persona lo nombraban Quetzalcóatl, en realidad querían decir la persona más sabia. ¿De qué? De ese tiempo. Entonces, sí, Seacat, entonces es la fecha, Topiltzin, el que nos gobierna, el sabio que nos gobierna, vendría siendo en la traducción, el sabio que nos gobierna y que nació en el año con la fecha 1 Caña. Ah, ok. Sí, cuando tú me propusiste este tema, compadre, te he de ser sincero, yo no sabía mucho, porque realmente sabes que en la escuela no nos enseñan tantas cosas de nuestra cultura. O sea, simplemente sabía que Quetzalcóatl era la serpiente emplumada, era un dios del panteón azteca o mexica, y párale de contar, no sabíamos más. Bueno, aunado a las múltiples leyendas que aparecen sobre Quetzalcóatl, pero me puse a investigar y realmente sí me parece muy interesante lo que es Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl en cuanto a la historia. No sé qué tanto de diferencia haya con lo que nos platiquen los abuelos, pero según todo lo que yo investigué, Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl nace en lo que es el siglo X de nuestra era. Lo ponen, hay fechas distintas, lo ponen entre el 895 o el 947. Y hay muchas diferencias en sus historias entre lo que los manejan los anales de Cuautitlán o lo que nos maneja Fernando de Alvarado y Iztlizóchitl. Hay muchas cosas muy diferentes. No sé si quieres que platiquemos un poquito de la historia, lo que nos dicen la historia, lo que nos dicen los historiadores, y después platicamos de la tradición oral, o nos platicas lo que es la tradición oral, compadre, como tú gustes. No, yo creo que sería bueno, porque obviamente para muchos de nuestros escuchas que van introduciéndose en toda esta temática, lo que van a encontrar como primera entrada, porque pues todos corremos a Google a buscar, va a ser pues la historia oficial. Entonces sería bueno ver qué dice la historia oficial y después cómo contrasta con la tradición oral. Entonces, vamos, tú que tienes fresquita y que te pusiste a ver un poquito de esa parte de la historia oficial, cuéntanos qué encontraste de este personaje histórico. Bueno, para empezar, encontré muchas discrepancias entre los mismos historiadores, realmente. Se ponen de acuerdo en muchas cosas, por ejemplo, en su año de nacimiento, porque pues lo dice, es uno caña, y lo manejan así entre el 895 o el 947, no hay gran diferencia. Son, digamos, los 52 años en lo que da la vuelta el siglo mexica. Algunos dicen que es hijo de Mixcoatl y de Chimalma. Otros dicen que su padre murió antes de que él naciera y que su madre Chimalma, también en eso se ponen de acuerdo, que su madre es Chimalma, lo engendra al tragarse un pedazo de jade. Entonces ahí ya vemos diferencias. Lo que sí se ponen de acuerdo es que su madre fue Chimalma. De ahí no hay mucha información, o sea, simplemente dicen que Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl fue un... no me gustaría hacer el paralelismo, pero lo voy a hacer. Hay un gran paralelismo entre, por lo que yo encontré, y esto puede ser precisamente por los historiadores y por todo lo que nos han venido diciendo,
desde la conquista de la México Tenochtitlán. Porque hay un gran paralelismo entre Seacatopilsin Quetzalcóatl y Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay mucho sobre su infancia. Si tú te das cuenta también aquí, Chimalma nos dicen que lo engendra al comerse un pedazo de jade. O sea, estamos hablando de un nacimiento milagroso. No hay mucho sobre su infancia, más allá de cuando ya es adulto, cuando dicen que él estuvo en la Tolán Teotihuacán, en el gran Teotihuacán, él estuvo estudiando, estuvo viviendo, que llegó a la Huey Tolán y después fundó Tolancingo, que ahora es Tulancingo, que era Tolán el Chico, todo esto en el estado de Hidalgo. Él llegó, lo fundó, creó 4 centros, su vida la dedicó a la meditación, al humanismo, amó la naturaleza, amaba al prójimo. De hecho, de él se dice que estaba en contra de los sacrificios humanos, que bueno, ya platicaremos después de si es cierto o no, pero él honraba a los dioses librando aves, dándole otro tipo de ofrendas. Entonces, encontré mucho paralelismo en eso. No hay mucha información, de hecho, como dices tú, si te metes a Google, es Seacatopilsin Quetzalcóatl, nació en tal año, creó la gran Tula, después Tolancingo, creó 4 templos y después se exilió. El exilio también es otra cosa que vamos a tratar ahorita, porque también no sé qué tanto haya de concordancia entre lo que nos dice la historia y lo que nos diga la tradición oral, pero eso lo platicamos ahorita. En cuanto a otras de las diferencias que se encuentran, está en los anales de Cuautitlán y lo que nos dice Fernando de Alvarado Iztlilxochitl, que es el pentanieto de Nezahualcóyotl, que es otro de los que se basan los historiadores para decirnos lo que sucedió. La diferencia, los anales de Cuautitlán nos dicen que Seacatopilsin Quetzalcóatl fue el primer gran huey tlatoani de... sí, estoy teniendo problemas con el video. Ahorita lo arreglo. Permíteme. Sin problema. Sí, ya, ahí está. Perdón, ¿eh? Esto de grabar así es un poco complicado. Pero bueno, continúo. En los anales de Cuautitlán nos dicen que Seacatopilsin Quetzalcóatl fue el primer gran huey tlatoani de la Gran Tolán, que él desarrolló las artes, la cultura y todo, que fue el primero. De hecho, en Tula, sí me parece que sí, no, te voy a mentir, ya no recuerdo si es en Tula o en Teotihuacán, donde encuentran grabados a lo que ellos piensan que es Seacatopilsin Quetzalcóatl. Bueno, pero volviendo. Los anales de Cuautitlán nos cuentan esto, fue el primer gran huey tlatoani, él favoreció el desarrollo de Tula y después exilia y huey tlatoanis después llega a Huemal, que es el que lleva todo a la ruina en Tula. Sin embargo, Fernando de Alvarado Iztlilxochitl es totalmente diferente lo que nos dice. Fernando de Alvarado Iztlilxochitl dice que el primer huey tlatoani fue Huemal, que él fue el que desarrolló todo, y que Topilsin, Seacatopilsin, fue el que lo llevó a la ruina. Entonces, me siento más confundido con la historia oficial que nada, compadre. Tú platícame qué nos dicen los abuelos, a ver si encontramos un poquito de concordancia y un poquito de, ¿cómo decirlo? Algo que deberá ser coherente, un poquito de coherencia. Bueno, dime algo antes de empezar. ¿Encontraste alguna imagen gráfica de cómo era Seacatopilsin Quetzalcóatl? Tal cual, nadie la tiene. O sea, tal cual nadie la tiene. Ellos suponen que es Seacatopilsin Quetzalcóatl por su vestimenta, por el bastón de mando, porque está vestido como Quetzalcóatl y porque en muchos de ellos aparece su año de nacimiento, el Seacatl. Lo que sí encontré es en el Códice Chimalpopoca. En el Códice Chimalpopoca hay un grabado donde se ve el cerro de Jicococ
y está grabado el nacimiento de Seacatl. Está de un lado su padre, y del otro lado su madre. Unidos como si fuera por un cordón umbilical está un bebé, al cual le ponen Seacatl. Abajito están los cuatro templos que se supone que él fundó en Tula, y ya aparece el grabado ya de él como una persona adulta. Aparece con las vestimentas de Quetzalcóatl, rodeado de sus cuatro templos, como digo, y aparece ahí Topiltzin. Es todo lo que aparece en ese códice Chimalpopoca. Es lo que más encontré. ¿En un mural famoso por qué lo encontraste? No. Obvio, ese mural. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de esta parte. Fíjate que quise compartir este tema, ¿por qué? Pues porque es un tan controversial. Y bueno, quería ahora sí que aplicarlo. Fíjate que Diego Rivera dibujó a Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl en un mural que está en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a visitar Palacio Nacional, pueden entrar porque ya saben que es como un museo. Y en uno de los murales que van a encontrar ahí se encuentra Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Pero, oh sorpresa, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, ¿qué creen? Que difiere de la mayoría. ¿Por qué? Porque tiene su piel más clara que la mayoría. Es barbado, y qué crees, que también es mucho más grande que la mayoría, pues, de la gente de los toltecas, de los aztecas que ocupaban. Entonces, esta es una parte bien controversial de nuestra historia, que obviamente les adelanto, difícilmente vamos a llegar a una buena conclusión. Sin embargo, es importante este tema. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares y referentes de la toltecayo. Se dice que Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl fue el padre de la toltecayotl. Sin embargo, vamos a hablar un poquito, muy a diferencia de la historia oficial, que es la que tú ya ahorita nos hiciste un resumen y que es muy cosa. A Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl lo colocamos nosotros en otro contexto totalmente diferente, y eso es por ahí del año 3800 antes de Cristo, y que en nuestro programa anterior, cuando hablamos de Teotihuacán, también mencionamos algo así. ¿Se acuerdan que Teotihuacán no tenía los años que nos decía la historia oficial, y que cada vez le van sumando más años? ¿Por qué? Porque se van dando cuenta que sí ahí lleva más profundidad Teotihuacán. Bueno, pues sí, a él se le adjudica ser el padre de la toltecayotl, porque la toltecayotl es una filosofía, es un modo de vida, es ciencia, es cultura y es arte, y a él se le adjudica esta parte como el que nos enseñó a vivir, el que nos enseñó a ser toltecas, a ser creadores y creativos. Obviamente no pudimos ser toltecas en esas fechas referentes que nos da la historia oficial. Hay mucha confusión porque dicen que habitó en Tula y que gobernó Tula o la Huaytolán, y sin embargo también cuando nos vamos precisamente al estudio de la lengua, vamos a ver que cuando se hablaba de Huaytolán eran grandes centros ceremoniales, es decir, Teotihuacán fue un Huaytolán, Chichen Itza es un Huaytolán, Tajín es un Huaytolán, etc. Entonces, no podemos decir que solamente Tula era Huaytolán. En realidad, cada centro ceremonial grande se reconocía como una Huaytolán. Se le adjudica que él, en realidad, en donde gobernó fue Teotihuacán, no Tula, como muchos dicen. Y además, en una historia mucho, muy antigua, mucho más antigua que la que nos narran. ¿Por qué la controversia en todo este tema? Vamos a ver que aquí por ahí, si le buscan, tú y nuestros queridos escuchas, van a encontrar que hay una leyenda que es casi un mito y que es muy probable, si lo queremos ver nosotros desde la parte, pues si nosotros queremos ver racional,
Ajá, y es que antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de la evangelización, de la corona, etcétera, muchos años, muchos siglos atrás, los primeros que llegaron fueron los nórdicos, los que conocemos como los vikingos. Y digo que esto es muy probable, ¿por qué? Porque los vikingos se distinguieron, ¿por qué? Por ser grandes navegantes. Ajá. Esos grandes navegantes, obviamente, tenían esa parte de explorar, conocer de más allá de sus para encontrar nuevas tierras. Se dice que en una de esas expediciones llegaron a América y que uno de sus gobernantes, el más sabio, se enamoró de nuestra cultura, la tomó como suya. Los demás vikingos regresaron y él se quedó aquí, pero se quedó forjando pues esa parte como creando lo mejor, un mundo maravilloso. Ajá. Eso es desde una de las leyendas que existe, que dicen que los vikingos llegaron antes a América. ¿Y esto por qué? Porque en muchas narraciones y todo esto ponen a Quetzalcóatl como de piel, nunca han mencionado blanca, pero sí mencionan de piel clara, que era barbado y que era más grande que los demás, o que lo normal. Ajá. Uh-huh. Era una persona muy alta. Esto también a qué nos lleva a entender por qué la historia, ahí sí la historia oficial nos dice que cuando llegó Hernán Cortés lo confundieron con Quetzalcóatl, porque la historia o la memoria, la palabra antigua, la de los abuelos, esperaba que a un personaje alto, de piel clara y barbado. Entonces desde ahí la historia, por eso la historia oficial dice que Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma Xocoyotzin confundió a Cortés con Quetzalcóatl. Que esto vamos a hablar un poquito más adelante, no es del todo cierto. Pero ¿a qué voy con todo esto? Los datos son muy inestables. No hay datos que a nosotros nos puedan dar una certeza ni de tiempo, ni de temporalidad, ni tampoco clara del personaje. Lo que sí es un hecho, y que es lo que mencionaste, muchos lo llaman inclusive el Cristo mexicano o el Cristo de la Náhuac. ¿Por qué? Por su paralelismo, por su parecido. Inclusive por ahí circulan algunas lecturas que, digo, esas lecturas me las escribió él, están muy castellanizadas, etcétera, y que hablan prácticamente como si fuera un Jesús, pero en su versión americana, por así decirlo, ¿no? Trae esta palabra de amor, trae esta palabra de paz, de fraternidad, del buen vivir, etcétera. Entonces, en realidad que es mucho de lo que enseña la Toltecaya, pero puede ser, sí, pero también puede no ser. A lo que voy es que sí hay mucha discrepancia, pero abismal, en cuanto a los términos. Cuando la historia como la resumiste es tal cual, ¿no? O sea, en cuanto su origen se conoce muy poco, se le atribuye también una, ¿cómo decirlo? Esta parte mística de su nacimiento, pero esto es mucho de nuestras culturas nahuacas, ¿no? O sea, si vemos cómo nació el sol y cómo nació la luna, pues hay mucha magia, mucha fantasía y todo ello, que ya hemos hablado que cada uno de esos relatos lleva ciencia atrás. Entonces el hecho de que él haya nacido después de que su madre se tragó un jade, también tiene cierta, mensaje implícito, es digamos más una metáfora que algo textual. Pero a lo que vamos acercándonos es que este personaje está construido muy a la forma cristiana, y sin embargo, antes de la llegada de los españoles y de la evangelización, del catolicismo y todo eso que inundó México, podemos hablar de que ya se hablaba de Zacatepecin Quetzalcóatl. Entonces, no es una construcción meramente religiosa o del Nuevo Mundo. ¿Ibas a comentar algo, compadre? No, es en base a lo que tú decías, o sea, sí, realmente
También, acorde a todo lo que leí, cuando los mexicas pasan por Tula, yo creo que de ahí nace la idea de que él gobernó Tula, cuando pasan por Tula y se asientan un tiempo ahí, ya les platican a ellos sobre Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl, y ellos toman esa leyenda, como bien dices, porque ya era alguien muy antiguo, lo toman y lo hacen propio también. También es por eso que los mexicas tenían a Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl como algún referente, y como bien dices tú, es por eso también que dicen que a Cortés lo confunden con Quetzalcóatl, y eso y muchas cosas que estaba pensando ahorita. O sea, realmente, bueno, comentas que fue en el año 3800 antes de Cristo, estamos hablando de hace prácticamente 6000 años, es mucho tiempo. ¿Y qué tanto se pierde en el boca a boca? ¿Qué tanto se pierde entre tantos milenios? Lo que realmente fue, ¿qué tanto se hace leyenda? ¿Qué tanto se le aumenta? ¿Qué tanto se le quita? ¿Y hasta dónde también los españoles utilizan todo eso para contarnos su historia? Exacto. Exacto. Entonces, aquí, ¿por qué la importancia? Porque, sin embargo, más allá de que haya bueno, de que existió, es un hecho de que existió. Ajá. Aquí lo relevante sería ver la forma en la cual se le reconoció, y también en el sentido de decir qué hubo de este personaje, por qué lo eligieron como para hacerle pues su representación o su parecido con este avatar que es este Jesús en la religión. Ajá. Mira, ahorita me tomé, pues se puede decir, el momento para buscarles la imagen precisamente de este mural de Diego Rivera. Quiero compartírtelo aquí y obsérvalo. Tal cual podemos ver la imagen de Topilzin, al centro. Ajá, trae su bastón de mando, precisamente aquí trae su topili, trae el símbolo, su chimali, que es su digamos lo que lo caracteriza, su copili, que ya dije, bueno, no sé si ya lo mencionó o no, pero copili es la palabra correcta, en lugar de penacho es copili, es decir, su tocado de plumas de quetzal, que era digamos la más alta distinción. Pero también, si observamos, es un ser blanco en comparación a la piel de los demás, de cabellos rubios, por así decirlo, y barbado. Ajá. Entonces, este obviamente, y repito, este es un mural de Diego Rivera, es decir, estamos hablando de nuestros tiempos contemporáneos, no estamos hablando del pasado, no estamos hablando de que sea, digamos, un vestigio histórico o arqueológico, ¿no? Este es un mural contemporáneo. Sin embargo, está basado en qué, en la tradición oral. Ajá. Entonces, aquí lo interesante y lo que llama, o yo invito a pues hacer pues el debate, el conocimiento, el que busquemos un poquito más allá de todo lo que pues nos dicen, es, yo los invitaría a todos nuestros la gente que nos sigue, la gente que nos escucha, a que nos diera su punto de vista, si ustedes creen, de acuerdo a lo que estamos hablando, si ustedes creen que ese Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl haya sido en realidad un vikingo, un nórdico, haya sido, ¿por qué no? Porque para muchos es importante también, y recordamos que somos mestizos, y que también para seguramente muchos de nuestros escuchas tienen, pues, un reconocimiento y un apego hacia la parte religiosa, y muchos lo llaman como el Cristo de la Náhuac, que es una aparición crística y que apareció pues unos 4000 años antes de aparecer en Nazaret, allá del otro lado del mundo.
Entonces, aquí lo interesante sería, pues que también en esa, nosotros les hemos dicho, no tratamos de traer una verdad, pero sí nos gustaría conocer, que pusieran ahí en los comentarios, para ustedes, ¿quién cree que fue? Si fue un vikingo, si fue, aquí viene otra leyenda más antigua, fíjense que se dice que los toltecas son los herederos de los atlantes, y que los atlantes eran grandes como los que están en Tula, por eso en Tula tenemos los gigantes de Tula, ajá, pero dicen que eran de ese tamaño, que los hombres de maíz que somos nosotros antes, o sea, los hombres de un sol anterior eran gigantes, ajá, y ellos fueron los atlantes. La Atlántida en realidad no se hundió, eso es una metáfora, sino que realmente el imperio atlante cayó junto con esos hombres gigantes, y los que sobresalieron o quedaron formaron a los nuevos hombres que somos nosotros. Pero se dice que de los últimos atlantes que quedaron, pues fueron los que les transmitieron todo ese conocimiento, ¿a quiénes? A los toltecas. Entonces estamos hablando de que atlantes y toltecas tuvieron una conexión, y que muy posiblemente sea Caltopitzin Quetzalcóatl haya sido de los últimos atlantes, ajá, que instruyeron a los toltecas, y por eso tenía pues otra forma de cuerpo, pues diferente a lo que ya la mayoría de los mexicanos tuvieron en su tiempo. Entonces sería bueno sacar esa encuesta, si es un nórdico, un vikingo, si es un atlante, si es una presencia crística, porque para muchos es válido, ajá. Recordemos que también dentro de nuestras tradiciones hay un segmento que nosotros llamamos los concheros. Ajá, los concheros se les llama así, es un grupo de tradición y de danza, tienen sus mesas de tradición y todo esto, pero se les asigna así ese nombre, ¿por qué? Porque usan la concha del armadillo como guitarra, lo hicieron un instrumento de cuerdas inspirado en la guitarra española, obviamente, para tomar toda una identidad mestiza. Ajá, entonces, pero ellos obviamente cambiaron los nombres de nuestras esencias por santos en la tradición. Entonces ellos se involucran mucho con la tradición, la tradición con la religión. Entonces para ellos también podemos hablar y podemos decir que quizá para ellos sea Caltopitzin Quetzalcóatl, si sea una, digamos, una manifestación de Cristo en nuestras tierras. Entonces, no sé tú, con estas opciones, digamos, la historia oficial lo pone pues como un hombre común y corriente, casi, casi. Sin embargo, por todo lo que hizo y al reconocérsele como el padre de la Toltecayot, definitivamente yo no creo que haya sido un hombre corriente. Más adelante vamos a hablar de un personaje que de él sí tenemos mucha información, que para mí es mi ídolo y es mi héroe nacional, que es Nezahualcóyotl. Y aún así vamos a ver que hay discrepancias y hay muchas cosas que vamos a comentar. Sin embargo, en este punto me gustaría leer sus comentarios, saber ustedes qué opinan. Y no sé tú mismo, compadre, con este con estos matices que tiene este personaje, ¿tú cómo te resuena más que sería? ¿Sería para ti qué sería, de acuerdo a lo que acabas de escuchar o de lo que junto con lo que investigaste? Mira, compadre, junto con todo lo que investigué y lo que acabo de escuchar, lo que yo pienso, voy a ser el primero en contestar tu encuesta, compadre, okay, es que fue un ser sabio, nacido de aquí, ¿sí? No, para mí no tenía piel blanca, no era barbado, era simplemente lo que ahora se les llama un iluminado, de esos que hay cada ciertos miles de años. Fue así, y como dices tú, de que existió Seacatl, porque lo encontramos por todos lados. En todos lados, en la cultura mexica, en la cultura maya, en Veracruz, en todos lados lo encontramos, hay muchos grabados sobre él, se habla mucho sobre él, hay muchas leyendas. Y lo que yo pienso es que este ser iluminado fue muy manoseado por los españoles a su llegada. Por los españoles y por los historiadores que se crearon, que se creyeron toda esa historia de los españoles. Estos españoles, para mí, es mi punto de vista, vieron ahí una oportunidad
para poder enganchar al pueblo mexica y poder evangelizarlo a su forma. ¿Por qué? Porque como bien dices tú, hay muchas similitudes con Jesús de Nazaret. Yo encontré muchos escritos, compadre, que realmente no sé cómo tomarlos. Yo los tomaría con pincitas porque dicen, es que la tradición oral nos marca que esto fue lo que dijo Seacatopilsin Quetzalcóatl en tal lado, esto está en tal lado, esto está en otro lado. Al leerlo, yo encuentro mucha similitud con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Muchísima. De hecho, encontré por ahí un sermón, porque así le llaman, el sermón del Teocalli, que supuestamente dio en el año 999 en Cholula, en Puebla, en la Gran Pirámide de Cholula, cuando iba rumbo a su exilio hacia el oriente. Y le llaman así, tal cual, te dicen, es el sermón del Teocalli porque le encuentran mucho parecido con el sermón que dio Jesús de Nazaret y que le llaman el sermón del Monte de los Olivos. Hay mucho parecido, no sé, compadre, si quieras te leo 2-3 parrafitos para que veas que aunque lo están manejando bajo la esencia del panteón mexica, prácticamente es calcado de la Biblia, compadre. Y tal cual te digo, sí me confunde más y me quedé con más preguntas, y te lo aseguro que voy a seguir investigando, por el hecho de que te dicen que la tradición oral, perdón, me hice un poquito bolas, de que te dicen, la tradición oral nos dice que esto fue lo que dijo Quetzalcóatl. Y tú lo lees y es exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, me quedo, a ver, la tradición oral me dice que sí fue que sea Catl, pero ¿hasta dónde lo manejaron los españoles para poder evangelizarnos? Te digo, no sé, compadre, si tú quisieras que te leyera. De hecho, sí invitaría a nuestros amigos que nos ven y que nos oyen a que busquen, así se llama el sermón del Teocalli, que lo busquen, que lo lean. Es un poco extenso, son un poco más de 2 hojas. Yo leería aquí, si acaso, 3 parrafitos. Si es que, ¿cómo lo ves tú? ¿Sí? Bien. Ok. Dice, así habló Seacatl. El creador es uno. Gemelo precioso es su nombre. Nada exige, nada pide. Solo nuestro esfuerzo, solo nuestro espíritu. Eso le ofreceréis. Nuestros padres y nuestros abuelos nos exhortan diciéndonos que Él nos creó y nos formó. Él, cuyas criaturas somos, nuestro Señor hermoso, también creó los cielos, el sol y la divina tierra. Tenedlo presente. Así es en verdad, por su merecimiento, por su sacrificio. Él inventó a los hombres y nos hizo luego seres humanos. Así, Él mismo llegó a ser energía divina, el Señor y Señora de toda divinidad, el gemelo precioso. Así nos transmitió su aliento y su palabra. 13 son los cielos, múltiples los escalones que llevan al último. Inacabables los días, allá está. Ahí vive el verdadero creador, el padre-madre, el de las 2 formas, el ser del cielo, señor y señora de la dualidad. Suyo es el orden del cosmos, o meteot, y sobre los 13 cielos domina. Y así te sigues, compadre. Entonces, ¿o lo manipularon? ¿O realmente hay algo que estos iluminados saben, que no conocemos y que es muy similar? Pues muy bien, de hecho es una buena observación, realmente sí. Por ahí también, como mencionaste, hay un librito de distribución libre llamado Así Hablaba Quetzalcóatl, que también es de origen muy dudoso, con una castellanización increíble, y obviamente también... pues tú no sabes de repente si nada más le cambiaron el nombre de Jesús, decía, porque Quetzalcóatl decía, pero es muy, muy parecido. Entonces, mucha gente, por eso sí, muchos piensan como tú y descartan esta parte de creer que así fue. Fíjate que otra cosa que les quería compartir, y ahora que estamos en Zoom, lo puedo hacer, es otra
pintura. Esta pintura es muy cuestionada, ha sido muy cuestionada, ha sido estudiada y no se sabe exactamente su origen. De hecho, la pintura ya está un tanto desgastada. Te la voy a compartir. Esta tendría que ver un poco más con el mito de los atlantes, ajá, que fueron los que vivieron antes de los toltecas. Sin embargo, muchos dicen que el que se encuentra aquí es el mismo Topilzin. Te la voy a compartir y a ver, tú dime a quién ves ahí. Espero que la alcances a ver. Pero si tú te observas bien, están dos griegos o dos, digamos, personajes del panteón griego con alguien que a vista total es una nahuaca. De hecho, es lo que te iba a decir, más que dos griegos, por lo que yo observo es una gente originaria de México. El otro parece un romano y el otro, o incluso un nórdico. Y el tercero, de izquierda a derecha, sí es totalmente un griego. Entonces, esta pintura, bueno, ha causado mucha controversia. Muchos dicen que es el mismo Topilzin el que está desembarcando. Muchos dicen que es el cuando acabó precisamente, porque antes era nada más lo que era la Atlántida, es lo que hoy es América. Y pues la otra parte del otro lado del continente, que digamos que es el amasijo de Europa hacia África, pues era conocido como Lemuria, ¿no? Entonces era la Atlántida y la Lemuria. Y bueno, hay varias leyendas que más adelante vamos a compartir de esto, pero a lo que voy es que bajo ese contexto, aquí hasta acá el Topilzin, lo ubican, inclusive ya no estamos hablando del 3800, estamos hablando como del 9000 antes de Cristo, que es la parte en donde supuestamente la Atlántida cayó junto con Lemuria. Entonces, podemos generar muchísimo controversia a nosotros hablar demasiado de él. Lo importante de conocer a este personaje es saber que tuvimos una persona muy sabia que nos guió, que nos enseñó el arte de vivir, que nos enseñó, si fue tu video, ya ahí viene, creo. Nos enseñó el arte de vivir, nos enseñó cómo embellecer las ciudades, las normas de convivencia, etcétera. Y que más allá del contexto en el cual se le ponga, es un personaje que muy poco se habla en todos lados, pero que es fundamental en nuestra cultura. Entonces, por eso yo les dije desde el principio, no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero sí es importante que ustedes investiguen sobre este personaje y, pues, de ser posible, que compartan aquí sus opiniones. ¿Para qué? Pues para nutrirnos todos, porque definitivamente alguien que genere este nivel de controversia, que si es ese ser iluminado, como dices tú, que si es un nórdico, que si es un atlante, que si es lo que sea, pues al generar tanta controversia quiere decir que fue muy, muy, muy importante. Finalmente, cuando él es exiliado, más adelante en otro capítulo vamos a hablar de su leyenda, porque vamos a ver algunos capítulos que son únicamente la leyenda. Entonces ya hablaremos de la leyenda de Seacatopitzinquetzalcóatl, pero dicen que cuando él se va de la Huaytolán, él se va hacia el sur. Dicen que baja por Veracruz, atraviesa Tabasco hasta llegar a Yucatán, y que precisamente ya allá en tierras mayas del nombramiento, o sea, no tuvo solamente el nombramiento de Quetzalcóatl, sino también de Kukulcán. Entonces, que para fines prácticos es básicamente lo mismo, es el ser sabio para los mayas, el que para los mayas. Entonces, aquí la única invitación es generen un criterio y compártanlo. ¿Para qué? Para nutrirnos. Recuerda que, pues, si tú te pones a estudiar, todos nos fortalecemos como mexicanos, como cultura,
y al final pues es lo nuestro. Entonces vamos a tratar no de llegar a acuerdos, pero sí de ver diferentes perspectivas, porque al menos esas son las que ahorita pusimos sobre la mesa, pero quizá pues, alguien comente otra posibilidad que pueda ser válida. Entonces vamos a dejar el tema aquí, pero es importante para que veamos, porque muchas veces dices, oye, pero de nuestras culturas se sabe bien poco. Sí, sabemos bien poco, pero cuando empiezas a rascar, te das cuenta de que, por así decirlo, si lo queremos ver, tú quieres hasta como parte, sí, de la evangelización, pero hasta como parte de la evangelización, al final, y nosotros tuvimos que, pues nuestro propio Jesucristo en tierras anahuacas, si lo queremos ver así. Eso también, pues, es un tema importante. Entonces, bueno, vamos, no sé si quieras dejar algún tema o alguna, hacer un comentario antes de cerrar este capítulo, compadre. Pues mira, compadre, no sé, a mí me generó muchas cosas investigar sobre Seacatl, porque como te digo, es mucha, mucha diferencia entre lo que nos dicen los propios historiadores, en lo que nos dicen las mismas fuentes, en lo que nos dice la tradición oral. Entonces, a mí sí me quedaron las ganas de seguir investigando, seguir viendo. Como dices, no se puede llegar a ninguna conclusión. Es un personaje que vivió muchísimos años atrás, de los cuales se han formado sobre su vida muchas leyendas. Bueno, como por ejemplo, no sé si qué pienses tú de hablar de la leyenda de su exilio y por qué dicen que lo confundieron con Hernán Cortés, o lo dejamos para otro capítulo, compadre, como veas tú. Ya llevamos cerca de 45 minutos de grabación, tampoco queremos cansar a nuestro auditorio. Pues vamos a dejarlo con un tema próximo para hablar de él, no el inmediato siguiente, pero para un tema próximo, porque okay, hablar de su de la leyenda de su exilio nos va a llevar varios minutos. Y después también el, digamos, explicar y ver las opiniones acerca de si realmente Moctezuma Xocoyotzin lo confundió con Hernán Cortés, o esto es básicamente una justificación más de nuestra historia, ¿no? Pero yo creo que eso sí nos va a dar para un capítulo completo. Si tú estás de acuerdo, vamos a quedar aquí en, digamos que, con la promesa para toda la gente que nos escucha, de hablar de este tema más adelante, de hablar de la leyenda del destierro de Seacatopitzin Quetzalcóatl, y también para hacerlo también un poquito más amplio, vamos a hablar de cuando llega Hernán Cortés, y bueno, pues hablar cómo vivieron esa última batalla esos tres tlatoanis que les tocó ese momento histórico, ¿no? Que vamos a hablar obviamente entonces de Moctezuma Xocoyotzin, después de su hermano Cuitláhuac, y después de su primo Cuauhtémoc. Entonces, okay, si estás de acuerdo, tenemos un capítulo especial para eso, y para así tener pues a ustedes siguiéndonos y con ganas de aprender más. Ok, compadre, me parece perfecto, porque sí, nos extenderíamos mucho. Pero bueno, amigos, hasta acá llegamos. Por favor, no se olviden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, recomiéndenlo. Esto es para que muchas personas más sigan conociendo de nuestra historia, sigan investigando. Por favor, como siempre yo los exhorto, lean, pero sobre todo escúchenos. Síganos, véanos, denle manita arriba, denle ahí en la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones, y nos despedimos, mi compadre Ricardo Iscuautli, Marcos Ariza.